Cefali Salam TV, hemos llegado al último episodio con Super Mario Strikers en el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Gracias, loco, que ya tengo 5 horas aquí, pero igual. Sabes que el Mundial se vive y se siente, que no te quejes. Ha sido interesante, ha sido divertido. Ha habido bastantes partidos emocionantes. Cosas muy insólitas. Cosas que no me esperaba, como Japón en la final, justamente, que lo ven aquí presente a Ningyo. Y alguien que prácticamente ha jugado al juego en la final, ¿no? Y al roto de Strikers, que viene a ser Juan, que difícilmente junto a Banana logró llegar a la final. La resurrección de Rodrigo. Muy difícil. La resurrección de Rodrigo. Y JL, que también nos acompañan en la cámara. Un saludo para todos ellos. Bueno, va a empezar el último encuentro, amigos. Hagan sus apuestas. ¿Quién gana? ¿Japón o Inglaterra? ¿A quién le apuestas, Wilson? A que gane. Yo le apuesto a que Inglaterra se va a llevar la victoria en esta ocasión. ¿Tú crees? Ya, pues me tengo que ir por el otro, entonces. Chucha, qué verde, me tengo que ir por el otro. Y no voy por ninguno porque ni él mismo se tenía fe. No sé lo que todo puede pasar. El equipo de Banana fue desclasificado en la ronda anterior. Eso es insólito. Pensé que la final iba a ser Banana Juan. Pero yo creí que la final iba a ser Banana Banana versus Juan Juan. Vamos. Ah, cuatro palancas, no cada uno. Pero bueno, recordando las reglas. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Se pasan las reglas por el orto. Es mangajo este mangajo. El mono tiene un orto grande. ¿Qué iba a decir, güey? Se viene el longuito amarillo, vamos a ver. Ya vemos que está intentando dominar la técnica de jaula de pájaro del equipo de Juan. Ya tan rápido y se van a presionar, no sean maricones. Vamos. Tienen que ir y pelear. Tienen que ir y pelear, loco, no tienen tiempo. Ni porque estoy en la final, me respeto. Mira, sus manes no salen. Hacen cola para panel. Hacen cola para qué? Para electrocutarse. Medio equipo lesionado. ¡Qué basurada! ¡Qué crack el hombro! ¿Quién Dios hizo el gol? Identifíquense. ¿Quién hizo el gol? Yo, pues yo. ¿Juan, pues? A Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra va a la cabeza 2-0. Para mí es el mejor gol. Por Inglaterra. Parece que saltara con el balón junto. Y salta, y salta, 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 y salta, y salta.
¡Cara de Pedro! ¡El tiro de Oliver! ¡No lo creen! ¡No puedo creerle! ¡Pero bien el legado de Pedro! ¡Qué basura! ¡Están venciendo a los rotos! Comienza a salir del estadio, señores. Dios mío. Maldito. Eso me retiró del fútbol. Comienzan a llorar. Los aficionados le gritan: ¡Vale, Inglaterra! Y bueno, ya. Dejaron uno más y dicen: ¡No se vaya, gente! ¡No se vaya! ¡Por el desquite! ¡Quedan 8 segundos! ¡Segundos! ¡Paula de pájaro! ¡Pero quema tiempo, papá! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ya no llega! ¡Ya no llega! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Qué se acabó! ¡No puede ser! El mundial ha acabado con una sorpresa increíble. Perdieron un favorito. No, ganó Inglaterra. Pierdo $100, Wilson. ¡No, siempre era mi ficha, de hecho! ¡Qué desgracia, amigos! Y la sorpresa y revelación, Nick Leon se lleva el torneo. Super Mario Strikers. Japón campeón. ¡Haz esa jornada! ¡Haz esa jornada! ¡Haz la vuelta olímpica! Un chillón de partido, loco. ¿Qué tienes que decir, Ningio? ¡Ganaste! ¡Desmátate! Que me van a dar una reverenda puteada de en la casa. En la casa. Pero mejor que llevas la copa a la casa. Me llevas la copa. Mamá, gané, dile. Gané el mundial, mamá. No me creías. El mundial no paraliza. No creías que iba a ser. No creías en mí. Nadie creía, ni siquiera yo. Se lleva la copa, amor. Increíble. A mí solo me sorprende que cayeron los más viciosos en el otro estilo. Sí, no se pudieron coronar con el campeonato, ni Juan ni Banana. Esperemos igual, que Cari. En el próximo mundial lo logren hacer, lo logren llegar más allá. Juan, estás roto y has fracasado en tu mejor juego. ¿Qué? Pues, 20 años jugando Strikers y una vez más, nunca espero nada de ti. Oye, te miras decepcionándome. El juego tiene 15 o 16, creo. Juan regresó para morir en la final. Ah, loco. No lo puedo creer, Marco. Bueno, felicidades, Miguel. Te llevas la victoria, te llevas el mundial, te llevas la copa. Te llevas a cualquiera de estos meses a tu casa. Como esclavo. Como esclavo. Elige el esclavo que quieras. Muy bien, amigos. Espero que hayan disfrutado este mundial que hicimos. Justamente fue idea de Miguel. Por eso querías mundial, ¿no? Porque sabías que creo que habían practicado. Como que. Voy a invertir bien este 100 horas en ganando. Muy bien. Se dio de buena forma, creo, el evento. Se fueron bastantes partidos interesantes. Ni yo me esperaba que fuera a jugar tan bien. Luego de tanto tiempo que he odiado este juego. Rodrigo también, años que es sin jugar con el control. Y demostró un buen nivel también. JL también me sorprendió, loco. Pensé que iba a ser una desgracia, una basura, una basofia. Pero se alzó con un nivel decente. Y en su partido con Guatari lo demostró. Lo puteó, sí. No puede ser. Muy buenos partidos, amigos. Muy buenos partidos. Me llevo un grato. Un aplauso también para el narrador Wilson. Un aplauso para el narrador. Para toda la gente que conforme el equipo, para que lo pudieron también. Ojalá en el próximo mundial esté. Muy bien. Espero que hayan disfrutado del mundial, amigos. Cualquier comentario, duda, sugerencia, lo pueden dejar aquí en el canal. Japón se lleva el mundial aquí en Paris Alam en Rusia 2018. ¿Estamos en Rusia? Sí. Bien, pues nos vemos entonces, amigos. Despídanse. ¿Qué tienen que decir cada uno de ustedes ya para despedirnos? Nada, gracias. Dios. Maldito Japón. Maldito Japón. Ya me largo, dice. Me largo. JL, corte. Corte, hijo de puta. Bueno, han sido bastantes horas de juego. En realidad ya estoy cansado. Mi mujer me va a putear porque a todos, hace una hora. A todos que estamos aquí nos van a reventar nuestra madre. Vamos. Mi amor, te quiero, bueno, feliz aniversario. Yo sé que no estoy ahorita, pero ya voy para allá tranquilo, no te preocupes. Gracias. Rodrigo,
Reviviste. Saluda, de 20 saluda años. Al campeón. Saludos para todo el evento. Claro, estuvo muy divertido, la verdad. Saluda al campeón. Sí, a mí no hubiese pasado. Banana, lo curioso. Sin mí no hubiese pasado ustedes. Es verdad. Yo pienso que esto estaba arreglado. Sí. Esto no estaba arreglado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes creer? Me necesitas entender después. Muy bien. Guatari, ¿qué tienes que decir? Increíble también. Lo pronosticaste y sucedió. Para que veas, yo prometí. Ya ves, puedes pronosticar mejores cosas también. Nos trasladamos versión valeverguista. Bueno, yo me despido, amigos. Wilson, algo te has decidido para irnos. Uy, buenos partidos, loco. Quedará en la memoria igual. Quedará todo subido a YouTube para que lo vean cuando quieran. Así sea que pase el tiempo. Porque vale la pena recordar esto. Muy bien, pues. Nos vemos, amigos. Ya saben, like arriba, suscribirse. Y si quieren dejar un comentario, lo pueden dejar aquí en la caja de descripción del canal. ¿Bien? Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Chao!